Selección natural. Y déjala en la cocina. Hay que bajar todo antes de que oscurezca. Debes tomarla debajo. Estas cajas ya son muy viejas. ¿Estás bien? Sí. Tengo migraña. Yo creo que solo necesito un descanso. Dijiste que teníamos que terminar. Así es. Necesito un momento. Terminamos luego. Lo prometo. ¿Sí? Sí, claro. Soy Tyler Evans. Acabo de mudarme y quiero registrarme para las clases. Muy bien, Tyler. Podemos recibirte. ¿Tienes tus papeles? Los papeles. Oh, lo siento. Creo que los dejé en la casa. ¿Es en serio? Lo siento, pero estamos aquí cerca. Iré por ellos, iré por ellos. Mientras tanto, te pueden enseñar la escuela. Sí, perfecto, sí. Yo volveré en un momento, ¿sí? Lo siento. ¿Tyler? Sí. Soy Paige. Yo te enseñaré la escuela. Ingrid. Ingrid. El señor Stevenson te recibirá ahora. Pasa. Es todo. Espero que haya sido de utilidad. Lo fue. Gracias. Yo sé lo que es ser nuevo y estar solo. Si tienes preguntas o si necesitas algo, llámame. ¿Está bien? Está bien. Gracias.
Adiós. ¿Todo está arreglado? Sí, tu madre ya trajo todos los papeles necesarios. Ya estás inscrito. Te está esperando afuera. Gracias. Y otra vez, lo siento. Descuida, todo está listo. Este es tu horario. ¿Puedes decirme dónde tomo el autobús? No traemos estudiantes que vivan a 2 kilómetros de la escuela. Entiendo. Te lo agradezco. No fue nada. Que tengas buen día. No, cuidado, campeón. Lo siento. Señor Stevenson, ¿verdad? Sí, nos conocemos. Sí, soy aquí. Oh, disculpa. Soy Tyler. Acabo de mudarme aquí. Y una chica, Paige, me enseñó todo y lo mencionó a usted. Sí, la conozco. Es una gran estudiante. Confía en ella. Es gran persona. Espero que te guste aquí. Yo también. Bueno, gracias. Eso espero. Gusto en conocerte. Sí, igualmente. Nos vemos. Bien. Te lo he dicho antes. No es necesario. No soy un niño. Yo sé lo que tengo que hacer. Más tengo que repetírtelo. Fue una emergencia y no tuve opción. No lo puedes entender. Pero no me escuchas. Dices que Disculpen, ¿qué sucede? Lo siento, soy Tyler Evans, transferido. Es mi primer día. Hay toallas de papel allá atrás. Sécate y toma asiento, por favor. Antes de comenzar, seguramente ya oyeron la devastadora noticia sobre Derek. Él falleció esta mañana en el hospital. Él era un joven muy simpático y cariñoso, con mucho corazón. Y su muerte es una pérdida trágica para todos nosotros. Un minuto de silencio, por favor. ¿Adivinen qué? Ya lo tienes, ¿no? Sí, claro que sí. Gracias, mamá. ¿Qué? Fue mi regalo de cumpleaños. Oye, yo tendré suerte si me dan una tarjeta este año. ¿Sí es muy rápido? No he tenido oportunidad de probarlo, pero voy a hacerlo hoy. A ver si tengo rival. La velocidad mata. Vivir al límite es lo único. Sí, hasta que te pasas. Hola. ¿Y tú qué dices de su nuevo juguete? Creo que es sexy. ¿Ya vieron al nuevo? Oí que se orinó en el pantalón. Sí, yo también. Pobre tonto. No tiene oportunidad. Come on, guys, get up. Let's fight. Ain't it to me? Is it our sight? Come on, guys, get up. Let's fight. Ain't it to me? Is it our sight? Mira quién está ahí. ¿Qué, no es el nuevo? Sí. Mira esto.
¡Ups! Perdón. Vaya. Gracias. Es algo deprimente, ¿no? Mirar allá abajo, preguntándote qué haces aquí. Ellos sí la tienen fácil. No tienen mucho. Tienen a las chicas bonitas. Ah, por desgracia, su aspecto es lo único que les ayuda. Las chicas. Hablo de ellas. Soy Ingrid. ¿Ingrid? Qué extraño es tu nombre. ¿Y tú eres? Tyler. ¿Tyler? Uh-huh. ¿Qué nombre tan ordinario tienes? Mucho gusto. ¿Y qué dices? ¿Qué opinas de este lugar, Tyler? Que no sucede mucho aquí. Touché. Suponía que eras listo. No voy a mentir, es horrendo. Eso me anima. Sí, bueno. Siempre ha sido un lugar muy sencillo. ¿Y por eso está lleno de policías? De acuerdo, sí. Tal vez de vez en cuando aquí es emocionante. No he estado en una escuela que tenga su propia policía. El señor Stevenson no es nada. ¿Qué esperas, muñeca? Cuídate de los balones, ¿eh? ¿Te veo luego? Sí, claro. Llamada. ¿Qué pasó? No le doy mi número a cualquiera. Yo no sabía si tú... Estoy bromeando. Vamos. ¿Qué sucede, Paige? Es mi silla. No veo tu nombre ahí. Siéntate. ¿No te han lanzado balones hoy? Sí, no he tenido incidentes hoy. Qué bueno, porque no voy a atrapar otro por ti, ¿eh? Vamos a sentarnos. Oigan, ¿qué está haciendo Ingrid? No va a traerlo aquí, ¿o sí? ¡Maldición! Señores, él es Tyler, Tyler, Wes, Brian y Josh. Mucho gusto. Hola. ¿Y Wes, viviendo al límite? Lo corrí a 180 anoche y puede correr más. Destrocé a todos. Simples mortales. Eso suena muy bien. Deberían grabarlo en tu lápida si tu suerte se agota. ¿Te gusta la cacería? ¿Conociste a ese chico, Derek? No.
Él murió en un accidente de caza, ¿verdad? Tal vez sus colores no eran tan brillantes. Siéntate. Charles Darwin, el origen de las especies. Ingrid y Taylor. ¿Tu novia? No, ya no. ¿Qué pasó? Nada es para siempre. ¿Y qué hace tu mamá para vivir? Mi mamá siempre acepta y renuncia de sus trabajos. Es difícil decirlo. ¿Y qué hace tu papá? Somos yo y mi mamá. Mi papá se fue cuando yo era niño. Cuéntame tú, ¿qué hacen tus padres? Mamá está en bienes raíces y mi papá trabaja para alguna compañía. Rara vez los veo. Y para ser honesto, los tengo excluidos. ¿A qué te refieres? Los padres tienen la responsabilidad de estar para sus hijos, ¿no? Sí. Pues, obviamente los míos se han olvidado de mí, así que les regreso el favor. Que se pudran. ¿Qué tal tu nuevo amigo? ¿De qué me hablas? Me hiciste quedar como idiota el otro día en clase. Pues eso es lo que eres. No debería sorprenderte. Pues, que tengas suerte y encuentres a alguien que soporte tus malditas estupideces. Tal vez si crecieras y dejaras de actuar como niña, alguien podría querer algo contigo. No llores, ¿sí? A nadie le interesa. Bueno, tener con quien hablar. Es mi culpa por aguantarlo. Él no cambiará. Hay cosas que nunca cambian. Algunas personas nunca lo hacen. Soy una estúpida. No lo eres. No digas eso. Un día,
hallarás a alguien que te trate como mereces ser tratada. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué sucede aquí? Indrid, ella es Paige. Paige, él es Indrid. Hola, Indrid. Ah, sí. Descansando de asesorar a los fracasados en la biblioteca, ¿eh? Tengo que ir a clase. Gracias. Traje comida para cenar. Sírvete. Soy yo. Salí con un amigo. Llegaré tarde. Solo te quería avisar. No me esperes. Hola, señora Evans. Habla Beverly de la oficina del Dr. Martin. Llamaba para asegurarme si sabía que su entrevista era hoy a las 4 p.m. Me disculpo si hubo un malentendido. Por favor, llame para reprogramar. Gracias. Tenemos fiesta. Ya, despierta, vámonos. ¿Qué hora es? La noche es joven, Tai. Ya, vístete. No sé si tengo ganas. Ay, por favor. Tienes que salir más. Está bien. Solo dame un minuto, ahora vuelvo. Hola. Hola. Soy Indrid, amigo de Tyler de la escuela. ¿Dónde está Tyler? Creo que está en su cuarto. Arreglándose. ¿Cuánto tiene viviendo aquí? ¿Disculpa? Este cuarto es muy plano. Unos colores brillantes podrían darle vida a este lugar. Sí. He pensado en hacer algo como eso. Tal vez. Tal vez unas fotos. Fotos familiares. Sería un toque agradable. ¿No lo cree? ¿Qué hace todo el día? Creo que eso no te importa. Bueno, fue un placer conocerla. Tyler, ¿a dónde vas? Afuera. Ah, y por cierto, tal vez quieras oír la contestadora. Parecía muy importante. Que fueras del tipo fiestero. Para ser honesto, no voy a fiestas.
Hola, Ingrid. Hola. Sostén esto, ¿quieres? Tengo que ir al baño. ¿Y cómo has estado? Bien, Paige. Oh. Vaya, vaya. ¿No es muy lindo? Matt, no empieces aquí. ¿Aquí? ¿Y dónde quieres que empiece? ¿En dónde empiezo? ¿Eh? ¿Tú qué haces aquí? Matt, ya basta. Él ya es un hombre. Y ya sabe hablar. ¿No es así, hombre? No perteneces aquí. Ven, Tyler, vámonos. ¿Cuál es tu problema, eh? Tú eres mi problema. Matt, ya basta, por favor. ¡Tú no entiendes indirectas, eh! ¿Estás bien? Sí, viviré. Gracias por salvarme allá. No hay problema. Tal vez si no perdieras el tiempo con chicas que ya tienen novio, esto se hubiera... ¿Qué? Tú me dijiste que ella estaba... Solo estoy bromeando contigo, amigo. Ya lárgate. Te veo luego. Adiós. Esta basura de ruido. Sí que tienes descaro, amigo. No soy tu amigo. Muy bien, imbécil. ¿Podrías tal vez mantener tu boca cerrada un segundo? Siempre tienes que estar hablando, ¿no? Eres muy atrevido para ser un niño, ¿sabes? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Está bien, ya basta. ¡Basta los dos! ¡Ingrid, ya vete! ¡Vete! Hoy deberá ser interesante. ¿Crees que Matt tratará de hacer algo hoy? Yo no lo daría por muerto y me sentaría de espaldas a la pared. ¡Oye, déjalo ya! ¡Basta! Matt, ya déjalo. ¡Quietos! ¡Ya! ¡Déjalo! Ven, vamos. ¡Déjenme! Bien, vuelvan a clase. Todos, vamos, se acabó. ¡Vuelvan a clase! ¿Qué pasó?
Solo tomará un minuto. Debo llenar un reporte y luego te podrás ir. Toma asiento. ¿Siempre has sido guardia escolar? No, no siempre. Fui policía antes. ¿Cómo terminó haciendo esto? Renuncié a la fuerza hace tiempo. Cuando me pareció que era lo mejor. Y mi esposa lo odiaba. Descripción del incidente. ¿Por qué renunció? Me llevé un susto una noche que patrullaba solo. ¿Un susto? Disculpe, eso no es asunto mío. No, no, está bien. Es que hace mucho que no hablo de eso. Hubo un allanamiento. Atacaron a una mujer y a su hija con pistola. Quise convencerlo de que se entregara, pero las cosas no resultaron. ¿Qué pasó? Hubo muertos. Muchas características de un organismo son heredadas y trasladadas por generaciones. Muchas son elegidas para algo. Esas características se vuelven abundantes, las elegidas en contra se vuelven raras o se extinguen. La vida en la Tierra ha cambiado constantemente. Pero si la selección artificial es capaz de hacer tales cambios en cuestión de unos 1000 años, ¿de qué sería capaz la selección natural, operando en una escala de millones de años? El mecanismo de la evolución es la selección natural. ¿Y qué es lo que piensan? ¿Están de acuerdo? ¿En desacuerdo? ¿Sí? Bueno, depende de lo que uno crea, considerando que la evolución es una teoría, ¿no? ¿Tienes algo que agregar, Ingrid? Hechos. La evolución y la selección natural son hechos. ¿Puedes explicar? Los rasgos más fuertes de organismos vivos aseguran su supervivencia por generaciones, pero los débiles desaparecen con el tiempo. Es simple. Es la forma en que la vida se perfecciona. La supervivencia del más apto. Por eso estamos aquí. Si estás viva, es porque algo ha decidido que estés viva. ¿Como Dios? Dios no tiene que ver en esto. Ya vale. Te digo que aquí vamos a buscar el libro. Disculpa, ¿nos puedes ayudar? ¿Qué es lo que están buscando? Queremos el libro de Historia Universal. Perfecto. Adelante. ¿Cuántos ejemplares? Aproximadamente 20 copias. Paige. Paige. Sí. Nos vemos mañana. ¿Está bien? Sí, claro. Adiós. ¿Sí? Hoy fui al súper. Felicidades. ¿Qué dibujas? Te compré candy cakes. ¿Por qué no fuiste a tu entrevista el otro día? Tyler. En realidad no quiero oír más excusas. ¿A cuántas entrevistas has faltado? Tyler, honestamente, lo olvidé. ¿Sí, lo olvidaste? Claro que lo olvidaste. Tú siempre olvidas algo. O tal vez solo te dio otra migraña.
Tal vez por eso. ¿Por qué siempre estás atacándome? ¿Por qué? ¿Estás jugando? ¿Cuándo te vas a recuperar? Yo tengo 17 años, por Dios santo, y soy el que cuida de ti. Dime qué está mal en eso. Sé que soy difícil, sí. Pero estoy intentando. No sé qué más decirte. Estoy intentando. Sí, estás intentando. No quiero saber cómo es cuando no intentas. ¿No quieres hacer algo con tu vida? Claro que pues sí. Pues hazlo. No me gustan los candy cakes. Ingrid. ¿Sí? ¿Crees que es tonto enamorarse? Romeo y Julieta se enamoraron. Y no terminó bien, ¿o sí? El veneno es veloz. Y con un beso... ¡Muero, muero, muero! Hablo en serio, Ingrid. El amor. El amor es supuestamente la fuerza impulsora detrás de todo lo que nos hace humanos. ¿Sí? ¿Sin amor entonces qué? ¿Qué harían las personas sin amor? ¿Mm? Mis padres, ellos supuestamente se amaban. Y ahora no pueden verse ni en pintura. Se requiere de trabajo. Tal vez no es tan fácil como parece. Cuando te casas, haces un juramento, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Juro solemnemente, bla, 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 basura, basura, basura. Y luego, años después, se acabó. Pero si juras algo como eso y poco después se acaba, entonces no significa nada. Si el amor falla, lo único bueno que existe en este mundo, si eso falla, ¿qué más te queda para evitar derrumbarte? El amor no puede salvarnos, Tai. Oye, estaba buscándote. ¿Para qué? Algo pasó con Samantha. Parece grave por lo que Brian me contó. Está allá en el pasillo. ¿Vamos? Sí, pero necesito hacer algo primero. ¿Qué traes en la mochila? Así mi casillero. Ahí está Samantha. ¿Qué sucedió? Pues, chocó su auto anoche. Está en el hospital. ¿Y qué pasó? Estaba compitiendo. Perdió el control. Rompió una barandilla y se fue al vacío. Dios. No creen que se salve. ¿Y qué esperabas? Eso iba a pasar en algún momento. Si haces estupideces, estupideces te van a pasar a ti. Dios, Ingrid, ¿no podrías ser más sensible? ¿Sensible? Sí pude ser más sensible. Debía haber ido con Sam y decirle cuánto sentía que su novio no hubiera tenido la capacidad necesaria para tomar buenas decisiones. Pero... las piezas estaban ahí para que todos las vieran. No sé por qué todos se sorprenden por lo que pasó.
Pues sabía bien en lo que se estaba metiendo, pero él no escuchó a nadie. Y esa fue su decisión. Vamos. ¿Quieres ir a mi casa hoy? Tengo un montón de gas en la cochera. Podríamos volar algo. Tal vez no pueda hoy. ¿Y por qué no? Estaba pensando en ir al baile. ¿Estás jugando? No, en serio creo que voy a ir. ¿Es por Paige que quieres ir? Bueno, ella va a estar ahí. Y yo pensaba en ir a verla, Ingrid. ¿No crees que esté usándote? ¿Usándome? ¿Para qué? ¿Como un hombro para llorar? Porque empezó a hablarte después de que terminó con Matt. Sí sabías eso, ¿no? Eso hacen las chicas, Ty. Siempre que quieren alejar su mente de su ex, lo hacen por despecho. La veo a ella y a Matt juntos. Todo el tiempo. ¿Es en serio? ¿Alguna vez te he mentido? Anda. Vamos adentro. Out of grace, reaching out.
don't know how it got this far. Pain surrounds us like the sky. Don't ask me, 'cause I don't know why. But el que te acuestes con mi hermana significa que puedes molestarme. ¿Disculpa? Te metes con las personas porque te sientes en control, ¿no? Déjame en paz, marica. ¿Qué pasará el día en que ya no lo tengas? Meterás la cabeza tanto entre tus piernas que no podrás ver la verdad. Oye, Rudy, ¿cuál es la verdad? Cuando las cosas exploten, no podrás hacer nada al respecto. ¡Quietos, señores! ¡Basta! ¡Ya basta! Bien, dime qué pasó. ¿No debería hablar con el director sobre esto? Pero él está fuera, ¿sí? Hablarás conmigo. ¿Siquiera le importa lo que pasó o solo sigue el manual, el protocolo? Estoy aquí para mantener el control cuando hay un problema. ¿Es lo que está insinuando, que soy un problema? No. Solo que tengo las cosas controladas. ¿Está bien? ¿En serio cree que su presencia marca una diferencia? Yo tendría mucho cuidado ahora, Ingrid. Esta es mi oficina, donde estás. No en clase, con tus amigos. ¿Comprendes? ¿Ha deseado que algo salga mal? ¿Para darle algo de emoción a este lugar? Oye, no sé qué es lo que tienes ahora, Ingrid. Pero con gusto te enviaré con la señora Dulancy, la guía. Si quieres hablar con ella. ¿La guía? ¿Por qué no pensé en eso? Una linda charla con la señora Dulancy me arreglaría, ¿verdad? ¿Cree que es tan simple? No, no creo que sea tan simple, Ingrid. Sería un inicio. O tal vez podría huir de mis problemas. Esconderme tras un escritorio para que no me encuentren. Disculpa. Yo sé sobre usted. Era un policía. Fue herido en su trabajo. Le dispararon, ¿cierto? No sabes nada sobre mí o mi pasado. Yo sé que trató de ser un héroe una vez, pero no le salió muy bien. Te estás excediendo, jovencito. Taylor Reeves era mi amiga. ¿Le suena el nombre? Estaría en tercero ahora, así como yo. Ella era la única que me hacía sentir que no soy una basura. Tenía sueños, aspiraciones, pero nunca los pudo realizar, ¿o sí? Sí que tienes el descaro para hablar de algo que sí, no sabes. Sí, sé, porque estuve ahí. Yo vivía a dos casas. Todavía recuerdo esa noche. La recuerdo vívidamente. No pudo salvarla. No pudo salvar a nadie esa noche. Así que, ¿por qué cree que puede ayudar ahora? Cometemos errores, Ingrid. Todos los cometemos. Pero no todos pagan por ellos. Nunca lo entendí. ¿En qué estaban pensando?
Los rezos no funcionan. Nunca funcionan ni funcionarán. Son unos tontos. Fin de la historia. Siempre. Uno siempre tiene la respuesta adentro. Solo pregúntense, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué rayos haría yo? ¿Qué rayos fue lo que pasó con Steve? Sal de mi cuarto. ¿Por qué siempre inicias algo? ¿Yo inicio algo? No es en serio, ¿verdad? ¿Por qué no te quedas fuera de mi vida, Indy? Me importa muy poco tu vida. ¿Ya terminaste? No, ¿sabes qué? Te quejas y reclamas que los demás no pueden cerrar la boca. Pero resulta que tú tampoco puedes. Pues muchos tendrían que ser puestos en su lugar. ¿Qué te da el derecho a poner a alguien en su lugar? ¡Tú eres como los demás! Y si alguien debe ponerse en su lugar, eres tú. Eso ya se verá. Deja de hacerte el rudo, no sobrevivirías a una pelea. ¿Quién dijo algo sobre pelear? Obviamente no harás nada. Steve te daría una paliza, como Matt lo hizo ese día. ¿Sabes cuál es tu problema? ¡Y el problema de todo el mundo! ¿Cuál, Indrid? ¡Ilumíname! Juzgan a las personas por su talla y no por lo que son capaces. Y dime tú de qué podrías ser capaz. Tú no tienes ni idea. ¡Lárgate! ¡Largo! ¡Vete! Hola, buen día, cariño. ¿Cómo estás? Bien. Día de escuela. ¿No estás emocionado? No lo estoy. ¿Del 1 al 100? 1. Ah. Ah, demonios. ¿Cuándo fue la última vez que tu mamá fue al súper o ustedes no comen? Patético. Feliz cumpleaños, mi bebé. Te llevaré a cenar, así que recuerda, no comas. ¿Lista, princesita? ¿Sabes si Wesley ha mejorado? Cuando hablé con Samantha, me dijo que tuvo otra cirugía. Aún no despierta. Es aterrador, ¿no? Estás aquí un día y el siguiente ya no. Él no se ha ido. Brian, ¿tienes encendedor? ¿Por qué? ¿Por qué siempre tienes que hacer preguntas? ¿Tienes? ¿Qué haces? ¡Feliz cumpleaños! ¿Es tu cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! Sí, feliz cumpleaños. ¿Cómo supiste? Pido un deseo. Eres el primero en felicitarme. Además de tu mamá, ¿no? No, pero está bien. Si lo recordara, me sorprendería. Bueno, todo está bien. Es tu día y debes disfrutarlo. Inglés, líder o seguidor. La sociedad tiende a poner a la gente en dos categorías.
buscar. Diario Blue Rock. Cazadores atrapan ciervo. ¿No deberías estar trabajando? Esperaba verte antes de que te fueras. ¿Todo está bien? Sí, tenemos un examen importante en unos días. ¿Quieres que estudiemos juntos? Sí, claro. ¿Qué día quieres? ¿Puedes mañana después de clases? Mañana es perfecto. Muy bien, ¿nos vemos en mi mesa? Por supuesto. Tyler, ¿tienes algún plan hoy? ¿Segura que está bien que esté aquí? Sí, claro, mis papás salieron y volverán hasta tarde. No seas tan distante. ¿Quieres hablarme de tu futuro, Tyler? ¿Cuáles son tus planes cuando salgas de aquí? En realidad, nunca lo he pensado. ¿En serio? ¿Por qué? Es que no he tenido tiempo de concentrarme en mí, ni en lo que quiero hacer con mi futuro. ¿Por qué dices eso? He tenido que cuidar a mi mamá todos estos años, para que no se descarrile desde que mi papá se fue. Temo que si la dejo se perderá. Desearía que aceptara sus responsabilidades porque no siempre puedo estar ahí. No siempre estaré ahí. No pido mucho. No le pido nada. Solo desearía que notara lo que he hecho por ella. Y los sacrificios que he hecho yo. Solo quiero ser visto una vez en mi vida. Oye. Yo te veo. Oye. Oye. Tyler, ¿qué pasó? Debe ser una broma. Tyler, por favor, ahora no puedo. No puedo.
En serio, no es posible. Tyler, por favor, no. No, no puedo. ¿No puedes qué? ¿Eh? Dejarlo. ¿Después de todo estamos aquí otra vez? ¿Volvemos aquí otra vez? Lo sé. Lo sé. Y lo siento. No, debía haber sido una mejor madre. ¡No lo digas! No me digas que lo sientes, porque no es cierto. Tus palabras son huecas. Tyler, déjame sola. ¿Para qué? ¿Para poder ahogarte en tu arrepentimiento? Estás acabada. Absolutamente acabada. No hay nada que yo pueda... ¡Ya basta, Tyler! ¡Basta! Basta. Me parece que tú estás bien solo. Yo solamente te he estorbado. No, no me necesitas, ¿ves? ¿Esto es lo que quieres? ¿Esto es lo que quieres? ¿Es esto? ¿Crees que esto va a cambiar algo? ¿Te ha cambiado algo? Yo solo... ¿Sabes? Yo creí que las cosas iban a ser diferentes esta vez. Hubo un momento en el que yo creí que ibas a cambiar y que... por fin íbamos a superar todo esto juntos. No, ya vete. Vete, así como tu padre se fue. Se fue porque no quiso aceptar la responsabilidad de ser padre. No es cierto. Fue un maldito cobarde. No digas eso. Yo solo he cuidado de ti. ¿Y te atreves a compararme con él? Lo siento, amor. No, no lo sientes. Eres patética. Estás acabada. Hoy es mi cumpleaños. ¿Recuerdas eso? Sí. ¿Quieres saber qué deseé, mamá? Yo te iba. ¿Quieres saber qué deseé? ¿Qué, cariño? Deseé por ti, mamá. Por nosotros. Y que por fin saliéramos adelante. ¿Qué? Feliz cumpleaños para mí. Tyler. 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 Sabes que no debes estar aquí, ¿verdad? Lo sé, lo siento. No, no, está bien, siéntate, Tyler. Solo quería alejarme un poco. ¿Piensas en chicas? Es tan obvio. Si hay alguien en tu vida que te hace mejor persona... no la dejes. Tenemos que pelear por lo que creemos. Estoy cansado de luchar. Nos retan cada día en la vida. Y eso es lo que nos forma. Y el cómo nos portemos en tiempos de adversidad
define quiénes somos, ¿entiendes? Ese hombre, cuando usted era policía, ¿lo atrapó? Sí. Disparó primero. No tuve opción. ¿Qué pasó con la madre y la hija? Ellas quedaron en medio. Siempre me dijeron que sus heridas no fueron por mi arma, pero no dejo de pensar que sí fueron. Es algo que llevo siempre conmigo. Lo siento como un nudo en mi estómago. No logro deshacerlo. Veo a mucha gente que sufre y no logro bloquear la idea de que no puedo ayudarlas. Pero eso no le impide intentarlo, ¿sí? Entonces aún queda pelea en usted. ¿Y en ti? ¿Qué quieres, Matt? Estaba pensando en si podíamos hablar. No hay nada de qué hablar, Matt. Amor, por favor. No soy tu amor. Escucha. Sé que he sido un idiota últimamente y lo siento. Pero yo... Empecemos de nuevo, ¿sí? Ya no voy a perder el tiempo contigo. Eres una persona terrible. Y estoy harta de lo que me has hecho pasar. Terminamos. No quiero volverte a hablar. Y ya no me digas nada. Eres el mayor error que he cometido. De hacer eso. Lo haría si dejaras de ponerte en mi camino. ¿Viste a Tyler? No. No lo vi. ¿Por qué? Quedamos de vernos hoy. Es muy triste. El cómo buscas compasión de alguien lo suficientemente estúpido para dártela. No, no te entiendo. ¿Crees que porque tuviste un mal día el mundo debe parar y sentir pena por ti? Sé lo que tratas de hacer. ¿Crees que puedes usar a Tyler de hombro para llorar? Él ya tiene muchos problemas. Ingrid, no pretendo... ¿Sabes cuántas personas matarían? ¡Matarían por tener tu vida! No has tenido que preocuparte por nada desde el día en que naciste. No tienes idea de lo que es tener un mal día. Pero un día... Un día lo tendrás. Y cuando ese día llegue, estarás de rodillas, suplicando que vuelvan los días como este. Yo te conozco y eres una perrita caprichosa que no sabe nada de lo dura que es la vida.
¿Qué pasa contigo? Tengo mucho que pensar. No me digas que... Paige... Hoy la vi con Matt en la tarde. Sí, ¿y? No sé si quieras que... Maldición, Ingrid, solo dime. Se estaban besando. Afuera, en el estacionamiento. Te lo dije, amigo. Ella jamás lo superará. Y yo pensé que las cosas iban a ser diferentes. Fue estúpido creer que ella querría algo conmigo. No debí decir nada. No. Necesitaba saber. Era demasiado bueno para ser cierto. ¿Crees que soy un completo idiota, no? Claro que no, Tai. Claro que no. Solo tienes mucha fe en las personas. Lo sé. Pero en el fondo de mi mente creo que las cosas pueden cambiar. Que la gente puede cambiar. Las personas no cambian. Nunca lo hacen. No pueden. ¿Jamás tienes fe en las personas? Yo puedo verlos. Veo lo que realmente son. Y veo lo peor de ellos. Tal vez nunca les des la oportunidad. ¿Y por qué yo debo hacerlo? ¿Quién me ha dado a mí la oportunidad? He estado en las sombras toda mi vida. Cuando las cosas duelen, lo único que estará ahí para ti eres tú mismo. No será el mundo, no será Dios. Ninguno de ellos hará una mierda por mí. Sí, lo sé. Entonces, ¿por qué darles la oportunidad? Dios, el mundo, nos han dejado morir. ¿Y cuándo va a cambiar? Cuando arda el mundo. Espera. ¿Qué quieres, Paige? ¿Podríamos hablar? No hay nada de qué hablar. Ingrid me dijo ayer que... No, no caeré en esa trampa. Ingrid es mi amigo y me advirtió sobre ti. ¿De qué estás hablando? Conozco tus juegos y tus secretos. ¿Y ahora vienes conmigo a tratar de hablar mal de Ingrid? No voy a caer en eso. No quiero discutir, estoy preocupada. Mira, por Paige, ti. Paige, esto es muy duro para mí. No puedo jugar a esto. Tú me importas, pero... Tyler, ¿qué está pasándote? Ingrid me ¿qué? Dijo...
¿Qué te dijo Ingrid Tyler? No sé con qué te ha llenado la cabeza sobre mí, pero sé que no es cierto. Yo no te mentiría. Solo créeme. Ya no sé qué puedo creer. Sé lo que es Ingrid. Él no es bueno, Tyler. Y te está hundiendo con él. ¿No puedes ver eso? Tú eres una buena persona, Tyler. Lo veo en ti. Por favor, no me rechaces. Tengo que irme. Ingrid. Sí. Somos amigos, ¿sí? ¿Me cuidas la espalda y todo eso? ¿Es en serio? ¿Que no he estado contigo desde el primer día? Creo que me rompieron unas costillas por ti. ¿Por qué mencionas eso? ¿Esto tiene que ver con Paige? ¿Ella ya te dijo algo? Pregúntate esto, Ty. ¿Cuántos malos momentos has tenido desde que ella apareció en tu vida? ¿Y en todo lo que ella te ha causado, a quién le debes el que te hayan salvado? A mí. Nunca lo olvides. Ella tendrá lo que merece. ¿A qué te refieres? ¿Qué pasa contigo, eh? La perra te ha hecho tonto, te deja confundido, te bota como si fueras basura. ¿Y todavía le das el beneficio de la duda? No lo entiendo. Feliz cumpleaños, mi bebé. Te llevaré a cenar, así que recuerda, no comas. Oye, ¿qué te pasa? Nada. ¿Quién tocó? Testigos de Jehová. Esas personas no se miden. ¿Podrías llevarme a mi casa? ¿No quieres terminar la partida? Creo que ya sé cómo terminará.
¡Tai! No podré llevarte mañana. Tengo otras cosas que hacer. ¿Hola? Hola, soy Tyler. Hola. Tyler, qué bueno que llamas. Sé que te rechacé antes. No, Tyler, está bien. No, no está bien. Tú necesitabas que te oyera y no lo hice. Solo dime qué sucede. Sé que no siempre digo lo que estoy pensando. Y que me guardo la mayoría adentro. Pero me asusta lo que tú podrías pensar si te digo lo que siento. Y lo que eso significa. Tú puedes decirme lo que sea, Tyler. Están sucediendo muchas cosas en mi interior. Y estoy siendo llevado en todas direcciones y me pierdo a veces. ¿Podemos vernos? Puedes venir a mi casa en la mañana. Tengo grupo de estudio a primera hora. ¿Puedo ir después? Si no puedes, lo entenderé. Pero si cambias de opinión, te estaré esperando. Espero que vengas. Estás asustándome. Adiós, Paige. ¡Tyler! ¡Tyler! Señor Stevenson. Mira en tu corazón.
corazón, acepta a Jesús en tu Mamá. Vida hoy. Porque el mañana no está prometido para nadie. No quieres estar desprevenido cuando venga el juicio, y el juicio vendrá pronto. Debes tener la absolución este mismo día. Porque ¿dónde estarás cuando llegue el juicio? ¿En dónde estarás cuando se acabe el mundo? Deben recordar Revelaciones 6:8, amigos. Y miré, y he ahí un caballo blanco, y el nombre del que lo montaba era Muerte, y el infierno lo seguía, y le fue otorgado el poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con peste, y con las bestias de la tierra. Ni todos los caballos del rey, ni todos los hombres del rey pudieron salvarlo otra vez. ¿En dónde van a estar el día del juicio? El día del juicio, ¿en dónde van a estar? ¿No tenías cosas que hacer? Vete de aquí, Tyler. ¿Qué sucede, Ingrid? Que te vayas. ¿Está el señor Stevenson? Debe llegar en un momento. ¿Podrías ver que reciba esto? ¿Qué es? Por favor, es una emergencia. ¿Qué clase de...? Le dejaron esto. Parece que es urgente. Sí, gracias. Mamá, algo muy malo va a pasar hoy en la escuela. Si puedo evitarlo, te prometo que lo haré. No pude evitar que papá se matara. Y parece que tampoco puedo evitar que tú te mates. Pero tal vez pueda evitar cosas que son aún peores. Si no puedo, créeme que lo intenté. La absolución por el pasado. Llame y haga que cuente. Cuando Paige llegue aquí, manténla a salvo. Manténla aquí hasta que sepas de mí. O hasta que simplemente sepas.
No puedes tenerla, Ingrid. No puedes tenerla. Hola. ¡Vámonos! ¿Qué pasa? Ah, está bien. Eso no cambia nada de las cosas. Todo por nada. No, no por nada. ¿Y por qué entonces? Por amor. Somos monstruos. ¿Y qué crees que eres? No. No. Sé que mentiste sobre Derek, sobre Paige y sobre todo. ¿Cómo le haces eso a alguien? ¿A mí? ¡Contéstame, cobarde! Miren esto. Miren quién decidió por fin portarse como hombre. Porque no eres hombre y me dices la verdad. Tranquilo, Ty. Tranquilo. No estás en posición de discutir conmigo. ¿Por qué te molestaste en fingir? Porque en algún punto creí que te invitaría a esto. Tuve fe en ti. Confié en ti. ¿Y crees que yo no confié en ti? ¿Crees que no tuve fe en ti? ¿Mm? Estuve ahí para ti desde el principio. Y me diste en la espalda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Una insípida idea? ¿Una perra? Escúchate a ti mismo. Escúchate, Ingrid. Esto no es como tú crees. Sí, como es. El cómo nos comportamos en tiempos de adversidad define quiénes somos. Nuestras acciones también determinan realmente de qué estamos hechos. Esto no tiene que terminar así. No tiene que ser de este modo. ¡Siempre ha estado destinado a ser así! ¡Todo esto! ¿El quién soy? ¿Lo que he hecho? ¿Lo que voy a hacer? He luchado desde el día en que nací. Y ya no puedo más. ¿Estás completamente seguro, Ingrid?